Estamos de retorno, amables televidentes, quienes nos sintonizan en este centro cantonal, en Girón, como también en diferido en Santa Isabel, la parroquia La Asunción, Lenta y todos los sectores a donde llega también la señal de Chabelo TV. Y obviamente a todos quienes nos sintonizan a través del internet en todo el mundo, a través de www.achiras.net. Buenas noches, gracias por estar y mantenerse en sintonía del semanario Noti Girón. Vamos y damos la bienvenida a los candidatos a concejales de Pachacútic, lista 18, quienes están con nosotros y nos van a dar a conocer también sus propuestas en caso de ser favorecidos con el voto popular el 23 de febrero. Tenemos en orden primer concejal urbano, el candidato el señor Luis Pesantes, el candidato a la reelección. También nos acompaña la señora Fabiola Vélez, que es candidata a segunda concejal urbano, la presencia también del señor Fausto Ávila, quien es candidato a tercer concejal urbano, y también nos acompaña el señor Fausto Benalcázar y la señora Tania Brito, candidatos a concejales rurales. Vamos a dialogar en primer lugar con el señor Luis Pesantes, quien es candidato a la reelección. Don Luis, buenas noches, bienvenido, coméntenos. ¿Por qué con la aspiración nuevamente de ser concejal, de reelegirse como concejal? Sí, licenciado, muy buenas noches. Un saludo al pueblo del Cantón Girón y a las parroquias. La reelección mía ha sido, o sea, bajo que la gente me ha pedido que vaya a esa reelección, bajo asambleas cantonales, parroquiales. En eso he sido nombrado para la reelección nuevamente. Ya. Durante este tiempo como concejal ha habido mucha crítica al cuerpo edilicio en base a la actuación. Bueno, y se manifiesta de que últimamente se ha dado a conocer muchas situaciones que se han presentado anómalas durante esa administración. ¿Cuál es la opinión que tiene usted, don Luis? Sí, licenciado, la población sabe muy bien que verdaderamente, o sea, desde el Ejecutivo no ha habido una transparencia como con el Consejo Cantonal, igualmente no ha habido una planificación planificada para poder nosotros trabajar como concejales, que el pueblo nos ha elegido, nos ha confiado el voto para poder trabajar conjuntamente con el alcalde, pero lastimosamente toda documentación, el señor alcalde, él archivaba, guardaba, no nos daba tiempo completos, entonces nosotros no podíamos trabajar únicamente, pero nosotros como Consejo Cantonal siempre hemos estado trabajando lo que es en ordenanzas, reglamentos, saliendo a las comunidades para poder ejecutar lo que es el proceso participativo, que ahorita es por ley, que anteriormente se dejó formando para las comunidades para que se pueda trabajar. Entonces ha sido el motivo, verdaderamente, que todo documento que había el señor alcalde archivaba, igualmente la ciudadanía sabe que ha sido esta administración medio, no solo medio, sino dura. Lastimosamente, hemos pasado los 5 años con 5 asesores jurídicos. Yo tenía que salir a buscar un asesor jurídico aparte para que me capacite, porque no había un asesoramiento jurídico para el Consejo Cantonal a todos mismos. Bueno, ¿y cuál sería la propuesta ahora en caso? ¿Qué tal si se reelige el alcalde y también se reelige usted? ¿Cuál sería el cambio que podría hacerse en caso de ser nombrado concejal nuevamente? Bueno, si el alcalde se reelige, ya tengo un poquito más de experiencia, ya no estoy, o sea, comenzando de cero, porque esta administración sí me ha dejado bastante experiencia para trabajar, aun cuando el señor alcalde no me ha dado los transportes para poder llegar a las comunidades. Yo he sido la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, me quitó la comisión, decía que había un pronunciamiento de lo que es para hacer administrativamente él, y por eso mejores hay documentación que siempre están paralizadas ahí, todo lo que es la lotización. Yo con el alcalde, cualquiera que gane, trabajaré conjuntamente, me dedicaré todo lo que es los trabajos de las comunidades, conjuntamente para elaborar las ordenanzas, reglamentos y apoyar lo que es los proyectos y gestionar proyectos. Esperemos, porque esta vez el señor alcalde no nos ha dado la oportunidad para nosotros poder, o sea, gestionar proyectos. Únicamente ha tenido un celo político
con lo que él, con los ofrecimientos que hizo, pero totalmente con todo el Consejo Cantonal, no nos ha habido una cobertura como debía ser para nosotros poder trabajar conjuntamente con él y demostrar el trabajo al pueblo. Don Luis, tenemos una persona en la línea telefónica, vamos a solicitar que por favor se identifique y nos formule cuál es su cuestionamiento. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Pedro. Mi nombre es Rodrigo Garzón. Al señor Luis Sánchez, que el juzgado y ha presentado al municipio durante esta administración. Don Rodrigo, por favor, si tenemos mal el contacto con su línea telefónica, no se escucha. Rogaríamos, por favor, si nos vuelve a marcar, no se escucha. Ya, le vuelvo a marcar inmediatamente. Bueno, ahí se compuso, a ver, por favor. Ya, al señor Luis Sánchez, en calidad de actual concejal, le pregunto cuántas ordenanzas y en qué áreas ha elaborado estas ordenanzas y ha presentado al municipio. Gracias, don Rodrigo. Don Luis, creo que sí escuchamos. ¿Cuántas ordenanzas y sobre el tema de las minas que ha presentado al municipio? Sí, muchas gracias, don Rodrigo, por la pregunta que me hace. Ahí se trabajan las ordenanzas. Verdaderamente usted se acordará que pronto era la ley de régimen municipal. En el 2010 vino la ley del COTAD y se tuvo que actualizar las ordenanzas. Una de ellas que se debe saber bien, como es la ordenanza del centro histórico, de la farmacia municipal, también se hizo la ordenanza, lo que es el registro de las propiedades y muchas ordenanzas más, que aquí al licenciado le va a dejar las copias de lo que hemos trabajado las ordenanzas para que usted pueda informarse en qué se ha trabajado. Bien, vamos a dar la bienvenida también a la señora Fabiola Vélez, quien postula para candidata a concejal, segunda candidata a concejal por Girón, por la lista 18. Doña Fabiola, buenas noches. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual usted aspira a ser concejal del Cantón Girón? Bueno, buenas noches, licenciado. Pueblo, buenas noches, pueblo de Girón. Bueno, mi motivo ha sido, como todos tenemos derechos de trabajar, de demostrar nuestra capacidad y tengo esa voluntad de trabajar por nuestro Girón. Entonces, eso me ha motivado y además porque en los periodos anteriores, doña Marta y don Fausto Loja, en verdad, hicieron muchas obras. ¿Cuál sería su aporte en caso de ser electa concejal, doña Fabiola? Bueno, si Dios me permite y el pueblo me da la oportunidad, mi aporte sería primeramente aportar con el 15% del sueldo para los niños especiales. Ese sería mi aporte y luego trabajar conjuntamente con el alcalde o alcaldesa que sea electa, apoyar siempre en los proyectos. Ya, bueno, sería una labor altruista de parte suya el sueldo, pero en cuanto a la labor mismo de un concejal, me refería yo, ¿cuál sería su trabajo directo que diría, esto es lo primero que voy a hacer si es que llego a ser concejal? Bueno, lo que primerito haría es crear una ordenanza para la farmacia municipal, para ver si se puede ayudar con un costo mínimo de medicamentos para las personas más necesitadas o si es posible, gratuito. Esa sería. Ya, pero ellos representan recursos y trataríamos de hacer convenios, buscar y para ver cómo se puede ayudar de esta forma a las personas que necesitan. ¿Es posible eso? ¿O podríamos estar hablando por campaña ofreciendo y después no van a saber cómo cumplir? No, en nuestro plan de trabajo también está eso, siendo doña Marta ya no pudo exponer todo esto, está todo esto también. Bueno, vamos a continuación a escuchar cuál es la propuesta que tiene Fausto Ávila. Él postula como tercer candidato urbano por la lista que hemos estado entrevistando en esta noche a las personas de Pachacuti, lista 18. Fausto, bienvenido, buenas noches. ¿Cuál es el motivo y su propuesta que tiene como el motivo para ser concejal y su propuesta en caso de llegar a serlo?
Gracias, Eloy. El saludo cordial para todos quienes conforman Girón TV y para el pueblo de Girón, sobre todo la parte urbana a la cual llega este noticiero. El motivo por el cual estoy postulado como candidato a concejal con el movimiento Pachacuti se debe a esas ganas, a esa voluntad de trabajar con la gente. Llevo siendo dirigente deportivo durante los últimos 7 años en el cantón, y es apasionante eso de trabajar conjuntamente con el resto de dirigentes, de hacer gestiones, de poder trabajar las distintas gestiones, ¿no?, en mancomunidad con la gente. Eso es muy apasionante. Entonces he tenido esa voluntad de pretender involucrarme en otros sectores, porque mi fuerte es la parte deportiva. Sin embargo, no descuidaría la parte de la producción, donde incluso llevamos algunos proyectos. Esa pasión de poder trabajar con el resto de gente me ha llevado a que ese interés para poder participar como candidato, y obviamente a través de la Asamblea General de Pachacuti, en donde han visto en mi persona a alguien con la capacidad de estar en el curul de la concejalía. ¿Qué propuestas llevamos? Vamos a trabajar sobre todo en un inicio, en donde le decía hace un rato, en el sector que somos fuertes, en este caso como dirigente deportivo. En este momento, por ley, de acuerdo a la ley del deporte, que fue aprobada hace 3 años, a los municipios les corresponde la parte organizativa de los eventos de recreación. Y en el cantón hay algunos eventos como es Interjorgas, Integración Femenina e Intercomunidades, que ya viene recibiendo el aporte municipal a través de una ordenanza desde hace unos 5 o 6 años. Entonces, en cumplimiento de esa ley, no se ha hecho en los últimos, lo que ya se debió haber realizado, desde hace 3 años que fue aprobada esta ley del deporte. La intención es inmediatamente, en caso de llegar a la concejalía, si es que el pueblo así lo decide, ampliar esa ordenanza de apoyo económico, incentivo económico al Interjorgas y a la Integración Femenina, de acuerdo a unos recursos que se pueda acordar ya en reuniones con los dirigentes deportivos. Es una de las propuestas que llevamos. También llevamos una propuesta. Dicen que lo bueno se copia, ¿no? El municipio de Cuenca anualmente entrega, conozco por mi profesión de periodista deportivo, a la Amistad Club entrega una X cantidad de dinero, que es bastante alta, no me atrevo a decirlo porque de pronto van a malinterpretar, para que organicen el campeonato de indoor fútbol, el Mundialito de los Pobres, y en fin de año organice también lo que es el concurso de años viejos y los concursos de inocentes. Aquí en Girón hemos visto, incluso lo he visto más claro, de que pretenden organizar instituciones como Girón TV, como Achiras.net, y van en una especie de pedir caridad al municipio, cuando eso debería ser ya una política del municipio, de apoyar a este tipo de eventos culturales, sociales, para incentivar entonces con una partida presupuestaria. El municipio de Cuenca lo tiene, ¿por qué el municipio de Girón no lo tiene? Entonces, a través de una ordenanza, normar este tipo de incentivos a eventos culturales, dentro de lo cual se involucraría no solamente la organización de estos eventos, sino incluso para promocionar talentos artísticos, talentos artesanales. Vemos también con los grupos de danza que van a representar a Girón en Bolivia, van a representar en Perú. Insisto, van como especie de pedir caridad al municipio, cuando ya debería existir una partida anual para este tipo de eventos en los cuales Girón es el que queda bien. También tengo una parte muy personal, un proyecto sobre la chira, sobre la producción. Ese es un proyecto que lo vamos a llevar, lo trabajamos bastante bien, es un proyecto muy avanzado, lo hicimos en una maestría que nosotros terminamos de cursar sobre la declaratoria de la chira como planta emblema del cantón, en un involucramiento con los productores, que deberían ser los principales beneficiados, con instituciones educativas, con la parte de los también de los que tienen las panaderías, incluso involucrando a lo que es la chorrera, involucrando a lo que es la Casa de los Tratados,
para una mayor representación, para darle realce primero a la producción y luego a la pequeña industrialización de la chira y sus derivados, entre ellos el dulce de almidón, que es el más conocido. El objetivo final para un entendimiento es similar a lo que acontece con los helados de Salcedo, con lo que acontece con los bocadillos del Cisne. Cuando usted va al Cisne le preguntan, ¿traíste bocadillos? Cuando va a Salcedo le preguntan, ¿probaste el helado de Salcedo? Y etcétera, con otros cantones. Pero y de Girón, cuando alguien pasó por Girón, no tenemos algo que nos represente. La intención y el objetivo final es algo similar a que alguien que venga de Quito, de retorno a su ciudad, le pregunten si pasó por Girón y probó el dulce de chira. A través de una ordenanza se podría normar en este proyecto que lo vamos a llevar. Y también hay otras aplicaciones, el tema de la farmacia que decía doña Fabiola, porque es el plan de trabajo de los concejales, ha sido en conjunto con los 5 candidatos a concejales, tanto los urbanos como los rurales. Dentro de eso contempla también una especie de almacén agropecuario con similar funcionamiento al de la farmacia. El tema productivo que hablaba doña Marta Jiménez, con ella se podría entonces aplicar este proyecto de ordenanza con los productos agropecuarios, incluso con dentro de eso estaría enmarcado incluso el tractor, un tractor municipal que daría pues a un costo menor para los agricultores. De esa manera entonces son los proyectos que llevamos para una posibilidad de estar allí como concejales. De igual manera, llevaremos, o hay la intención sobre el presupuesto participativo, que por cierto debemos aclarar que el presupuesto participativo empezó en la administración de doña Marta Jiménez, en Ecuador empezó en Girón, y hoy en día ya es declarado una ley para aplicarse en todos los cantones. Nuestra propuesta, como dentro de la parte de legislación que nos corresponde, también es ampliar el presupuesto participativo a otras instituciones cantonales, como los canales de riego, etcétera. Entonces es la ampliación del presupuesto participativo. Es entre las propuestas que llevamos el hoy. Fausto, una pregunta que nos hacen vía o mensaje de texto. El señor Ávila habla de pasión, de trabajar con la gente y la unión. ¿Cómo piensa trabajar en el Consejo si él fue el primero que no le importó sacar del campeonato a equipos que fueron protagonistas en dichos campeonatos, solamente buscó sus intereses personales, dice? ¿Cambiaría esto? Nunca son intereses personales, y gracias para aclarar al pueblo de Girón. Le cuento una especie de pequeña anécdota que estamos teniendo hoy por hoy en el Intercomunidades. Dentro del Intercomunidades se permite que los jugadores se cambien cada 2 años y los cambios son solamente en marzo. Estamos en el tercer campeonato de fútbol sala que arrancó hace un mes atrás. Insisto, los cambios se aceptan de jugador dentro de los límites a otra comunidad, se acepta, solo son permitidos en marzo. Se quisieron cambiar ahora en el mes anterior, en diciembre. No les permitimos porque el reglamento lo dicta. ¿Y qué aconteció? Decían que no van a jugar. No le doy los nombres de los chicos y de qué equipo. Y hoy por hoy están jugando. No querían jugar por un enojo, por un resentimiento con los dirigentes o con el resto de compañeros. Querían cambiarse de equipo, les dijimos, no, jueguen. Tratamos de promulgar ciertos valores. Ganamos con estos chicos de que aprendan el perdón. Y hoy por hoy están jugando en el equipo en el que no quisieron jugar. ¿Qué pasa con el tema de que les dejamos fuera? Siempre lo hacemos con un objetivo, con un fin no individualista, sino un fin colectivo y en beneficio de todos. Efectivamente, dejamos fuera a los barrios del cantón, en este caso San Vicente, en este caso La Inmaculada y en este caso La Gloria. Y también se quedó fuera Portete. Hay una ordenanza de incentivo económico al Intercomunidades que es de $1,500. Ese dinero sirve únicamente para la parte organizativa, gastos durante el año. Y todos los recursos que se reúnen de sanciones, multas, sirven para la premiación. Mal hacíamos nosotros en correr el riesgo de ese dinero, que es del municipio y que es de recursos de los jugadores de Girón, de correr el riesgo de entregar a gente de Portete cuando Portete pertenece al municipio de Cuenca.
no correspondiéndole a Girón. ¿Y qué pasa con los barrios? Lo propusimos incluso ante la Comisión de Deporte y Cultura del Cantón. Lo que nosotros estamos llevando ahora, el proyecto de ordenanza de ampliación del apoyo económico al Interjorgas, al Intercomunidades, a la integración femenina, porque ellos, el Intercomunidades, por el hecho de recibir incentivo económico del municipio, brinda premios económicos más atractivos, más grandes. Entonces, termina siendo un imán para que todos quieran jugar en el Intercomunidades. Resulta que nosotros propusimos de que amplíen ese apoyo a estos otros campeonatos. Porque mal haríamos en gastar el dinero del Intercomunidades para gente que debería participar en el Interjorgas, en este caso, y ahora incluso ya tenemos con las mujeres, el integración, también nosotros dentro del Intercomunidades, el integración femenina, es decir, no intentábamos desviar los recursos que le correspondía al Intercomunidades. Gracias, Fausto, por la respuesta. Tenemos en la línea telefónica a la persona, por favor, si se identifica. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el ex dirigente del equipo de Puma. El nombre, por favor. ¿Perdón? El nombre. ¿El nombre? Sí, su nombre. Sí, soy el dirigente del equipo. Dentro de las reglas de este espacio tenemos que la persona que desee participar se identifique. Debemos tener la cara suficiente para decir lo que siento, y si no, lo sentimos mucho en este espacio, no podemos dar paso a quien no desee identificarse. Solamente una pequeña acotación sobre eso también, por cierto. Nunca aplicamos una política de autoritarismo. Era el sentir de los dirigentes. Ellos sabían que el dinero les correspondía al Intercomunidades, y mal hacíamos en repartir para también los barrios. Y lo hicimos en votación, incluso con presencia del actual alcalde. Así lo decidió la mayoría. Es decir, no fue una propuesta hecha por Fausto Ávila y decidida por Fausto Ávila. Ya. Fue decidida entre todos los dirigentes. Ya, bien. Damos la bienvenida también al señor Fausto Benalcázar, candidato a primer concejal rural, por la misma tienda política que estamos en diálogo en esta noche. Don Fausto, buenas noches. Coméntenos cuál es su aspiración en caso de llegar a ser concejal. Bueno, muy buenas noches, licenciado y ciudadanía de Girón. Bueno, yo me vengo de la comunidad de Aroyuma, he sido presidente, digamos, y lo que a mí me ha motivado es saber el trabajo que hemos venido realizando. En la actualidad he sido vicepresidente de la Junta Parroquial de la Asunción, con el compañero Mauricio Cajamarca. Saber que hemos hecho un trabajo en coordinación con toda la parroquia de la Asunción, con todas las comunidades, me ha motivado estar ahora de candidato para esta contienda, ¿no? ¿Cuál piensa que va a ser su aporte en caso de que llegue a ser concejal? Bueno, mi aporte, tengo dos propuestas, ¿no? Una propuesta es la de pedir la descentralización de los recursos del presupuesto participativo, en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo, la descentralización? Porque hay veces que no se cumple, digamos, con este presupuesto, no se cumple a cabalidad como está, digamos, la agenda, ¿no?, de la municipalidad. Entonces es por eso que he pensado yo en hacer esta propuesta, es porque se fortalecen las juntas parroquiales, en este caso la Asunción y San Gerardo, para el presupuesto se puede estar pensando en una obra más grande uniendo los presupuestos. Obviamente con la fiscalización desde la municipalidad. Y la otra propuesta sería la ampliación de las farmacias municipales, en este caso. La ampliación de la farmacia municipal, incluso nosotros como Junta Parroquial tenemos ya el local previsto para este beneficio que iría... ¿Para la Asunción? Para la Asunción y San Gerardo sería. En la Asunción tenemos ya contamos con el local para este adelanto, que sin lugar a duda pues sería de mucho beneficio para toda la ciudadanía, tanto de la Asunción y San Gerardo. Bien, gracias al señor Fausto Benalcázar, y es el turno también de conocer y las propuestas y conocerle también a la señora Tania Brito, candidata a segunda concejal rural. Realmente un cordial saludo a usted, señor periodista, y agradecerle por la invitación. De igual manera, un cordial y afectuoso saludo a todos los televidentes del Cantón Girón y sus parroquias, tanto parroquias de la Asunción y todas las comunidades.
Su pregunta, por favor. Sí, ¿cuál es el motivo que usted desea hacer? ¿Qué es lo que, en caso de que sea electa concejala, cuál sería su primera actividad dentro del municipio? Bien, mi primera actividad, como usted sabe, licenciado, como concejal es legislar y fiscalizar. Yo siempre he dicho que una fiscalización tiene que ser a tiempo, ¿no? Cuando la obra recién se realice, desde la primera piedra, en cada una de nuestras comunidades, parroquias y también dentro del centro cantonal. Porque a veces realmente uno se hace una fiscalización, pero cuando ya la obra está hecha, ahí van las críticas, ahí van los disgustos, ahí van los enojos, pero más bien, como nosotros como concejales haríamos una fiscalización a tiempo. Cuando se pone la primera piedra, nos comprometeríamos a seguir, a dar un seguimiento para que el contratista cumpla con su obra, tanto en calidad de obra como el trabajo, calidad de materiales, como fue diseñada dicha obra, y el tiempo. Si se dijo que esa obra se entregaría en 3 o 4 meses, pues así tiene que ser, para que así nuestra gente quede satisfecha e igualmente se les respete, porque a veces se ofrece una obra, se le está entregando al año o año y medio, o a veces ya cerca de salir. Entonces eso no sería, tenemos que tener respeto tanto como a las parroquias y a sus comunidades, y de igual manera al centro cantonal. Muchas gracias. ¿Usted piensa que eso no se ha hecho, no han planteado el actual cuerpo edilicio de que estas situaciones se den como usted manifiesta? Sí, realmente yo vengo de la comunidad de Lentag y las cosas no se han dado así. Realmente nunca se ha conocido a un concejal que esté ahí pendiente de las obras que se hagan. A veces ya dejan a menos terminar, ya le dejan y se olvida. Eso siempre ha pasado, por eso mi propuesta es esa, una fiscalización a tiempo. Muchas gracias. Ya. Una pregunta que tenemos para Fausto, lo formula el señor Joaquín Pauta. Dice, señor Ávila, sobre los artistas y músicos del cantón, ¿cuál es su criterio? Le hablábamos, estimado Eloy, y gracias a Joaquín sobre la pregunta. Le hablábamos, ¿no?, de una ordenanza que incentive y fomente las expresiones culturales y artísticas del cantón. Lo que le decíamos de los grupos de danza, dentro de eso estaría, porque sí le nombré, los talentos artísticos. Ya. Yeah. Entonces, dentro de esa ordenanza estaría la motivación para los talentos artísticos, sea la banda de Girón, sea los grupos de danza, sea los artistas. Hace el 29 de diciembre, como grupo Pachacuti, no estábamos todavía en campaña, hicimos una especie de simulacro, una especie de prueba piloto, en donde hicimos el Girón Tiene Talento con la ayuda de nuestro gran amigo Giovanni Arce. Hicimos lo que pretendemos realizar ya, en caso de que el pueblo así lo decida, de llegar a la administración, en este caso nosotros como concejales. El proyecto contemplaría lo siguiente: con los artistas, organizar unos 2 eventos al año, y los ganadores tendrían derecho a presentarse, obviamente con un pago, en la elección de reina, en la elección de la cholita. Quienes participen en ese evento, Girón Tiene Talento, también tendrán derecho. Recuerde que los priostes de la fiesta de toros, de las 5 semanas que son ahora, siempre hemos visto, sobre todo el último año, presentan 2 artistas. También obligarles a ellos, con un aporte económico significativo, a que un artista de Girón sea obligado a presentarse allí, obligado a los priostes, uh-huh, que ellos contraten un artista de Girón. Dentro de todo estaría contemplado de esta ordenanza, con el apoyo, insisto, para los grupos de danza, en este caso la banda de Girón, que también hemos visto nos hacen quedar bien cuando salen a representar fuera de nuestro cantón, y darles un apoyo, ¿no?, porque ellos también requieren. Otra pregunta, señor Ávila: el Intercomunidades es el campeonato más largo y numeroso de Girón, pero no tiene una cancha propia. ¿Para cómo se los apoyaría? Dentro de nuestro programa general, como con doña Marta Jiménez como candidata alcaldesa, está la creación de espacios públicos. No lo nombró doña Marta Jiménez por respeto a la actual administración. Tenemos entendido el espacio que está, el terreno en litigio en la liga cantonal, el dueño de ese espacio, que por cierto, hoy por hoy el municipio solo podría comprar ese espacio, comprar ese terreno, porque ya la justicia determinó el fallo, las instancias, en favor del dueño. El dueño nos ofreció, como movimiento, incluso visitó las reuniones del Intercomunidades, nos ofreció sentarse a conversar para llegar a un acuerdo económico, solamente en el caso de que doña Marta Jiménez llegue a ser nuevamente alcaldesa. Sin embargo, tenemos entendido
que el señor aparentemente ya llegó a un acuerdo con el actual alcalde. Por eso tengo entendido que doña Marta no lo nombró por respeto a la gestión de la actual administración. Entonces, dentro de ese terreno, incluso el municipio actual tiene ya un proyecto. Hay que apoyar los buenos proyectos. Dentro de ese proyecto está un estadio y dos canchas adjuntas de fulbito. Además del parque infantil, si nosotros revisamos la ley del deporte, para estos campeonatos recreativos, dice que el municipio debe facilitar el uso de parques y plazas para la práctica de deportes populares. El deporte popular más popular en nuestro cantón es el fútbol. Es decir, con doña Marta Jiménez, la alcaldesa, con nosotros como concejales, el Intercomunidades se jugará en el parque infantil, porque así lo determina la ley. Y obviamente, muy largo, para impedir el deterioro, primero hay que darle cuidados. Para impedir el deterioro, por lo largo que es, reunimos a más de 1000 personas en el Intercomunidades, se está con ese proyecto del estadio, en donde lo hicieron bastante bien la actual administración, porque nos invitaron a nosotros como dirigentes deportivos. Le cuento que ese proyecto estaba yendo a ser solamente cancha de fútbol, y les decíamos, pero si lo que estamos buscando es espacio para el Intercomunidades, que da recreación a más de 1000 personas. Y a partir de esas observaciones, se dejó espacio para dos canchas de fútbol, mermando incluso lo que era la pista atlética. A partir de allí es donde buscaremos espacios para la parte del Intercomunidades, el Interjorgas e Integración Femenina. Gracias, Fausto. Para ir concluyendo con esta entrevista, vamos a volver con don Luis. ¿Usted, don Luis, está en funciones o ha presentado su permiso para estar en campaña? Sí, señor licenciado. Yo, para poder estar en campaña, con mi ética de mi movimiento plurinacional Pachacuti, salí con licencia durante todos estos días de campaña. Ya. Sus palabras finales, don Luis, hemos estado dialogando y ya se nos ha ido el tiempo. Sí, licenciado, únicamente darse a conocer a la población que estamos nosotros con un equipo de trabajo con nuestra candidata alcaldesa, la señora Marta Jiménez, para hacer un trabajo conjuntamente con toda la población. Además, mencionarles que nosotros como consejo cantonal en esta administración mismo hemos visto la necesidad de hacer la segunda planta del mercado para así poder, no tapar las calles, dar obstáculos a la ciudadanía, porque he conversado con nuestra candidata, ella también, y tiene los estudios, las bases bien hechas para poder este mercado hacer la ampliación. Y asimismo apoyarles lo que es el deporte, haciendo una creación de una escuela de fútbol. Asimismo, lo que es el parque infantil, terminarle para dar esos espacios verdes a nuestros niños del Cantón Girón, porque igualmente toda la ciudadanía ve que en esta administración todo ha sido bien demorado, no se termina, como dijo la compañera Tania. Siempre nosotros hemos estado como comisión de fiscalización, haciendo los oficios, presentando a planificación al señor alcalde, que sea un seguimiento. Hemos dicho, si a los señores contratistas no han cumplido, que se declare como contratistas incumplidos y hay una sanción. Pero lamentablemente no se ha terminado. Nosotros estaremos conjuntamente, si la gente confía en nosotros, a nuestra candidata, señora Marta Jiménez, y al equipo de trabajo, que estamos aquí los concejales, estaremos haciendo igualmente la cancha sintética aquí en el mismo parque infantil, lo que es para las intercomunidades, porque eso era creado anteriormente en tiempos de don Fausto Loja. Y asimismo, porque las fiestas de noviembre respetamos, y ese solamente son los días lunes, los cinco días al mes. Entonces, buscaremos la forma de dar lo mejor a nuestra población para que pueda jugar. Gracias. Y asimismo, de pedirles a todos ustedes que sea un voto razonable, que no nos dejemos engañar con las mentiras, porque a veces ofrece miles de maravillas y no se cumple. Y ya tenemos un espejo por delante y esperemos un voto razonable a la ciudadanía del Cantón Girón. Y estas 23 de febrero voten todos por la lista 18. Muchas gracias, licenciado, por la apertura que nos ha dado. Bien, doña Fabiola, lo más sintético posible, por favor, sus palabras finales.
Bueno, gracias, licenciado, por permitir estar en este medio de comunicación. Gracias también al pueblo de Girón. Lo único que pediría es que piensen bien para el 23 de febrero, den un voto razonable. Estamos nosotros listos para trabajar, tenemos un buen equipo de trabajo, trabajaremos por nuestro cantón, todo el equipo que estamos aquí, y voten todo 18. Gracias. Bien, continuamos también sus palabras finales a Fausto Ávila, quien también hace uso de la palabra en estos instantes. La invitación para que el pueblo de Girón el próximo 23 de febrero elija autoridades. Ecuador tiene su presidente, la provincia tiene su gobernador, su prefecto, y Girón se merece su autoridad, un líder local, líderes locales. La lista 18 está representada por líderes de nuestro cantón, conocemos las necesidades, conocemos, estamos, vivimos junto al pueblo, vivimos, sabemos cuáles son las necesidades, por eso un voto reflexionado les pedimos el próximo 23 de febrero, en el sentido de que elijan a un líder de nuestro cantón. Esa es la invitación que les hacemos. Por cierto, también Pachacuti está realizando su caravana, su cierre de campaña el próximo domingo 16 de febrero, con concentración en Santa Marianita. A quienes tengan esa voluntad de acompañarnos, desde ya les invitamos en Santa Marianita el domingo 16 de febrero a las 10 de la mañana para nuestra caravana de cierre de campaña. Gracias, Eloy. Damos la bienvenida y la despedida, mejor dicho, al señor Fausto Benalcázar en estos instantes. Sí, muchas gracias, licenciado, por la apertura que nos ha dado a sus importantes medios de comunicación. Es decirles al pueblo de la Asunción, a San Gerardo, que Fausto Benalcázar no ha venido con tanta palabrería, como se dice, ¿no?, sino más bien con un buen ánimo, con las ganas de y la buena voluntad de trabajar por todo el pueblo de Girón, por la Asunción y San Gerardo. Les invitamos a todos los que nos escuchan que este 23 de febrero lo hagan con un voto razonable, pensando en la representación, que lo hagan muy bien. Muchas gracias de mi parte. Bien, gracias, señor Benalcázar, y también la señora Tania Brito hace uso de sus palabras finales. Bien, agradecerle a usted, señor periodista, a este importante medio de comunicación, y de igual manera, todos nosotros como comunidades, tanto la parroquia San Gerardo como la Asunción, conocemos el trabajo de doña Marta. Realmente ella ha puesto su semilla y sabemos que ahora esas obras nos sirven a nosotros. Ella fue la que realizó el emprendimiento de lo que es los presupuestos participativos. Cuando antes nosotros teníamos que realmente casi venir a pedir una limosna en el municipio, ella lo hizo, y realmente ahí, cuando fuimos realmente con ella representados, tuvimos la valentía de llegar al municipio, porque ella nos abrió las puertas, una persona muy humilde, pero asimismo con mucho ganas y emprendimiento de trabajar. De igual manera les invito a todo el Cantón Girón, igualmente a la parroquia La Asunción, parroquia San Gerardo y a todas sus comunidades, a hacer un voto reflexionado. Con su voto, y lo demostraremos nosotros con trabajo, que voten todos listas 18. Muchas gracias. Bien, agradeciendo la presencia de los candidatos a concejales del Cantón Girón por la lista 18, Pachacuti. El agradecimiento también a todos quienes están en sintonía. Un saludo muy especial para Rommel Alvear en Estados Unidos, quien está pendiente de esta entrevista y ha estado siguiendo los detalles de lo que cada uno de los candidatos ha manifestado. Vamos a regresar en un instante con más de Noti Girón.